I still remember the day that you came. You were so little. For me, it's just a day. Aquí en La Habana, sobre todo en lo que es La Habana Vieja, que es así como lo más turístico, se nota que los precios son más caros. Entonces, hemos probado dos bucaneros y la bucanera ya nos ha costado 2,5 cucs, que en todo el resto de Cuba nos había costado a 2 cucs, incluso en algún sitio más barato. Y luego hemos visto la típica señora que va vestida de cubana con el puro, con el turbante, y está puesta en una casa así bonita de colores para hacerse fotos, y le iba a preguntar si me podía hacer una foto con ella, pensando que a lo mejor me cobraba 1 cuc o 2, y me dice $10, y digo $10, y me hace así con el puro, $10. No hay más que hablar. $10 por hacernos una foto con la señora. Claro, le he visto una sobrada. Y no me he hecho la foto, claro. Pero me hacía ilusión, pero $10 no pago por hacerme una foto. Como que aquí, claro, al ser tan turístico, pues la gente se aprovecha un poco. Strong as a wolf pup, faster than me. So if you're worried that a chance will pass you by, and if you're standing on the sidelines wondering why. Pues hemos comido ya. Hemos elegido un paladar que tenía yo apuntado que se llama Doña Eutimia. Hay que comer y cenar con reserva. Lo que pasa que como hemos ido pronto, tenían una planta arriba vacía y nos han metido ahí. Lo que pasa que debe ser un sitio famoso en el TripAdvisor y por lo visto va mucha gente. Pero bueno, y hemos comido un plato para compartir, ropa vieja, malanga, que está muy rica. Es una especie de... como patata, le echan huevo y leche y lo rebozan y hacen una masa y está buenísimo. Y la salsa es como con miel. Estaba muy rico, lo que pasa que, bueno, no ha sido el mejor plato que hemos probado en Cuba, Mary. No, comparado a Trinidad, no estaba tan rico, hay que decirlo. En Trinidad es que hemos comido espectacular. Claro, ha dejado el listón muy, sí. muy alto. Pero bueno, hemos comido muy bien. Si venís por Cuba, os lo recomendamos. Está en un callejón con mogollón de restaurantes, de estos que te invitan a entrar a su restaurante, pero este es el único que no salen a invitar. Pero no les hace falta, claro, porque está lleno. Está en un tramo donde está todo el mundo ofreciéndote restaurantes, caballos y de todo. A ver, caballos no, paseos sin caballo. Sí. Tú vas por allí y te aparece un señor con una foto, con un carruaje, y te dice, amigo, un paseo en caballo tal. No, que nosotros, que no montamos en caballo. Digo, no, que es que nos vamos a comer. Ah, comer, espera, que te voy a decir un sitio para comer. Digo, no, pero que antes vamos a ir a tomar unas fotos, que no sé qué. Ah, espera, que te voy a decir un circuito para tomar unas fotos, que no sé qué. O sea, todo el mundo tiene unas en la manga, algo que ofrecerte y algo por donde rascar. Total, que hasta que hemos llegado al restaurante, pues entre pitos, flautas, carruajes, paseos no sé qué y no sé cuántas, un cuarto de hora para avanzar 25 metros. A ver, nos dijeron ayer los dueños del apartamento en el que estamos que no acompañáramos a la gente a ningún sitio. No. O sea, que si te ofrecen que vayas a una tienda de no sé qué, que no. Porque es para pedirte dinero o para venderte algo. Que si te ofrecen puros de no sé qué, que no vayáis con ellos a ningún sitio, porque a lo mejor te están ofreciendo puros que no son de la misma calidad que los auténticos. O sea, que vosotros a vuestro rollo, no os vayáis con nadie a acompañaros a ningún sitio. No es porque os vayan a hacer nada, sino porque a lo mejor os venden algo que no es
de la misma calidad que lo auténtico, que es una falsificación o algo así. Eso es lo que nos han dicho. Nosotros decimos a todos, no gracias, no gracias. Y con algunos pues estás más rato, con algunos no. Y ya está. Truco de amigo para sobrevivir en La Habana. Sí, vas a dar tú el truco, que te pegas con cada uno 10 minutos. No, no, pero ¿qué truco vas a dar? Pero yo pillaba el truco a la primera. Pero ¿qué pasa? Sí, cariño. Lo que pasa es que a mí me gusta dar a conversación a las personas. El truco lo tengo yo, que yo me he ido 100 metros y tú aún estás ahí con si el restaurante, que si la tienda, que si el muro cubano, que si el caballo, que si no sé qué. Pero Meri, deja de meterme caña, por Dios. A ver, ¿qué truco vas a dar? Porque el no truco funciona. El truco para identificarlos, no que funcione o no funcione, para que los identifiquen y huyan. En cuanto escuchéis, amigos, ¿son de España? Decís, sí, al rato viene la segunda pregunta. Os voy a hacer una preguntica. Ahí es cuando tenéis que huir, ¿vale? Cuando os dicen que os van a hacer una pregunta, tenéis que huir. 20 segundos después, viene lo que quieren. Quieren dinero, o que les ayudes, o que les des gel, o que les des jabón, o que... O camisetas, o dulces, o que les ayudes con unos pesos, o te piden la gorra, o te piden las zapatillas, o te piden la camiseta, o te piden lo que quieran. Que es normal, ¿eh? Que yo lo entiendo perfectamente. Simplemente, pues que hay que identificarlos. Yo los identifico y me trago todo el rollo que me sueltan, porque soy incapaz de obviar a alguien que me está hablando a la cara. No soy como Mary, que va por ahí. No, gracias. No, y sigue ahí. Yo digo, no gracias a los de los restaurantes y los coches a caballos. Hay mucha gente que te viene a hablar simplemente para ayudarte, o para ver qué tal, o para contarte algo, o para preguntarte por España. No todo el mundo es así. No todo el mundo se te acerca para pedirte cosas. Hay gente que se acerca para interesarte, sí. Te ha gustado Cuba, claro. Yo qué sé. Hay gente también que se está intentando ganar la vida y es lógico, claro, que se la tengan que ganar, tal y sí. Como están las cosas aquí. Que yo lo entiendo perfectamente y no lo critico, ¿eh? Simplemente... os digo cómo identificarlo. Sí, os lo contamos pues para que sepáis. Que sobre todo es en La Habana Vieja, en alrededor de las plazas. Ahí es donde más están los de ofrecer excursiones, carros a caballo, tal. Pero la pregunta de dónde eres, respuesta, España, te voy a hacer una preguntita, eso no es de La Habana ni de nada, eso es de todo Cuba. Eso ha pasado en Trinidad, en Cienfuegos y en todos sitios en los que hemos estado. Sí, lo de la preguntita sí. Lo de la preguntita es mortal. Sí. Y todos usan el mismo mecanismo. Una preguntica. Luego te dicen ya, ¿no tendrás una camiseta, gel, champú? ¿Dónde estás alojado? ¿Podemos ir a tu casa? ¿Me das un champú? ¿No tienes camiseta? Pero que es 100% entendible, ¿eh? Simplemente es un comentario que hacemos, sí. Porque es algo habitual. Y es lo que ha pasado a lo largo de todo el viaje. Sí. ¿Seguimos, Mary? Venga. Oye, un cafecito o algo, ¿no? Sí. Oye, Mary, pero esto pensaba que nunca lo iba a ver, ¿eh? Con un puro. Aquí estamos, en La Habana. Aquí estamos en La Habana. Con la gente de Zaragoza, la gente de Cuba. Wow. Muy bien, ¿eh? Aquí viendo el panorama. Mucha tranquilidad, mucho sol. Sí. Mucha salsa. Mucha salsa, mucha salud. Y tomando mucho puro. Wow. Viva Zaragoza. Viva Cuba. Viva Cuba de Zaragoza. Wow. ¡Todo esto es tuyo! ¡Hombre, claro que es mío! Oye, te lo van a robar. No, eso es de él. Mira que se me queda en Cuba, ¿eh? ¡Ay, no! Él está muerto contigo. Muchas gracias. Ahí a las dos, dale, tírala a las dos. Ya está. Gracias. Ay, Dios mío. Martica, ¿y tú? Yo, Mary. Mary. María. María. Martín. Mari. Mira la que guapa y qué sala. Muchas gracias. Encantada. A ti. Oye, Mary, esto ha sido una risa continua, ¿eh? Madre mía, qué amor de gente, por Dios. Hostia, la Martica, qué graciosa. La Martica que quería que me quedase aquí con ella. Bueno, que vamos a probar esto que se llama chiviricos. Chiviricos, que es maíz, no me he enterado. Maíz con frito, con azúcar. Sí, bueno, tú pruébalo a ver qué tal está. Qué bueno. Está rico. De postre. Como no hemos encontrado un café todavía. What's the worst thing that could happen if you tried? Well, you might fall. But then again, you might learn to fly. I see you're struggling with the troubles of youth.
the hearts that you're juggling, this possession of truth. Pero Meri, pero tú qué hostias haces con un puro. Me lo ha regalado mi amiga cubana, me ha... Yo me imaginaba muchas cosas de Cuba. ¿Qué ibas a bailar? ¿Qué ibas a tomar el ron? ¿Qué ibas a tomar las cervecicas? ¿Qué te ibas a relacionar con los cubanos? Pues es que vas con un puro, Meri. Sí, es que me lo ha regalado mi amiga cubana. ¿Se pueden así? Y empiezan. ¡Foto, foto, foto! ¡Cuba, Cuba, 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 Cuba! Al pues tienes que hacer una foto. Pero tú sabes lo mal que te queda el puro. Pareces el del equipo A. Me estoy dando los gordos, ¿sí? No, 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 no. A ver, póntelo. Hostia, Meri. Pero qué mal te queda el puro, ¿eh? Te queda todo bien, pero el puro no. And if you worry that a chance will pass you by, don't be standing on the sidelines wondering why. What's the worst thing that could happen if you try? Well, you might fall. Estamos aquí perdidos por la Habana Vieja. Hemos visto justo una panadería. ¿A que no sabéis cómo se llama la panadería? No es panadería My Carmeli. No, no. Panadería, dulcería, Zaragoza. Ahí la tenéis. Brutal. En medio de la Habana Vieja. Y este barrio es una pasada para callejear. Hay fotos en cada sitio, estás todo súper gastado, hay un mogollón de vida, lo mires por donde lo mires. Y hemos estado en un sitio que es de los más famosos de La Habana, que es la bodeguita del medio, pero no hemos tomado nada porque es como para tomar mojitos. Y nosotros no tomamos mojitos, que no nos gusta. Pero había mogollón de ambiente, lo que pasa que es un sitio súper turístico. Pero nos ha venido muy bien porque justo enfrente había un puesto de cuadritos pequeños. Oye, Meri, que para una vez que elijo yo el souvenir. Hombre. Lo he elegido yo, te lo voy a enseñar. A ver, enseña tus souvenirs. Son chulos, Meri, los he elegido muy bien. Sí, bueno, yo he elegido uno, yo he elegido el del medio. Disculpa que le interrumpa. Te pongo la tarjetita por si quieres tocarse. ¿Ya me has dado una, creo? No, no, que no. Sí. Sí. Okay, vale. Lo que pasa es que me la has dado en inglés. Sí, es la costumbre. Ya imagino. Oye, las interrumpo. No, no te preocupes, no te preocupes. Que estaba Mike todo contento enseñando sus souvenirs. Ha llegado un tatuador y le ha dicho que esos cuadros son una mierda. Que esto no es arte. Que me ha dicho que me los meta en el culo. A ver, que no son pintados a mano, que son una impresión. A ver, Meri, pero que yo lo sabía, que es un recuerdo, que ya sé que no es una obra de arte ahí. Sí. Claro. Que también hemos comprado el imán más feo del mundo, que es una foto sacada de una... stock de imágenes. Claro. Pero que es que esto es Cuba. Pero bueno, ya de paso hemos estado charlando un ratico con él, pero aquí la gente te viene a dar conversación y tal, y no sé qué, y hablas con uno, hablas con otro, y así llevo todo el día, me estoy quedando afónico. Madre mía. Este chico era tatuador y se iba a vivir a Vancouver, a Canadá. Pero ahora, ¿cómo vamos a poner esos cuadros después de que nos han dicho que es una mierda? Pero son bien chulos, Meri. A ver. Que este quería que le compraras un 8 a mano hecho en 20 minutos, igual que este, niño. Claro. Aquí todo el mundo se intenta buscar un poco las judías. Claro. A ver, ¿eran bonitos o no, chicos? Decídmela por aquí abajo, anda. Una vez que elijo yo, lo enseño en directo, aparece un macho por aquí y me dice que es un amigo. You might learn to fly. Os enseñamos a continuación alguna de las fotos que estamos haciendo, a ver si os gustan. Aquí hay un caladero de lugares para hacer fotos que es tremendo. Hay una foto en cada rincón de esta ciudad. Es súper fotogénica. Ahora, por ejemplo, estamos aquí tratando de hacer una foto para salir los dos, que es complicado. Va a ser una aventura, porque ya verás, para poner aquí el trípode, miedo me da. A mí también. Bueno, el trípode no, que se caiga la cámara. Pero te veo muy lanzada, ¿no? Bueno. Y hasta que venga uno.
Espera, espera. Aquí no ha pasado ningún coche en media hora. Ah, creo que viene solo a aparcar. Ahí están los parkings. Los parqueos, ¿qué le dicen aquí? Mirad cómo refrigeran el motor, ¿eh? Ahí va el motor y esto está abierto para que refrigere, imagino. Pero, ¿y vas a dejar el trípode? Ya, este coche pasa poca gente. Pero te tienes que ir ya. Al final hemos conseguido aquí un par de fotos. Esta calle no es de las más ajetreadas. A ver, no para de pasar gente, pero la clave siempre es la paciencia. Tú lo has dicho. Esperar. Y que en los 10 segundos justo no haya nadie. A ver, si hay alguien por el fondo no pasa nada, pero no uno que pase así por el medio. Pues así conseguimos las fotos que veis en nuestros Instagram y que a veces nos preguntéis por ellas. Con paciencia y bueno. Y ahora mismo hemos estado aquí, ¿cuánto? ¿Un cuarto de hora, 20 minutos? Sí, más. Igual un poquito más. Este viaje no estamos haciendo muchas fotos juntos porque los viajes de ciudad es muy complicado poner el trípode. Y más en estas ciudades que hay tanto ajetreo, pasan coches, motos, te pueden tirar el trípode. Y a mí me da mucho miedo poner el trípode, irme y que pase alguien, no se dé cuenta, y tire la cámara al suelo. De hecho, nada más poner el trípode, ha pasado por aquí un coche, como habéis visto. Y luego hemos cambiado el trípode de posición. Estaba el trípode ahí y ese taxi arrancado y casi se va a la cámara a tomar por culo, pero bueno, al final no ha pasado nada. Entonces, pues en ciudades así, pues hacemos sobre todo fotos pues de separados. Aquí la sanidad, como bien sabéis, es gratuita, atienden a todo el mundo y los medicamentos también están subvencionados. De hecho, hay varias industrias farmacéuticas en Cuba. ¿Qué ocurre? Pues que en las farmacias pues suele haber también desabastecimiento. A lo mejor pues te faltan ibuprofenos, paracetamol, hay medicamentos que no suele haber, o que se agotan, o que tienes que esperar a que lleguen. En fin, que no es como una farmacia al uso, que tú vas, pagas y te llevas lo que quieras. Y si venís a Cuba de viaje, sobre todo traeros de todas estas cosas, porque aquí es posible que no encontréis ni crema de sol, ni repelente, ni paracetamol, ni ibuprofeno. Todo eso lo tenéis que traer de casa. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Este edificio es el Museo de la Revolución y desde el balcón principal Fidel Castro dio un discurso de más de 8 horas y media. Y nos ha dicho un señor que estaba apoyado en la esquina que lo intentaron asesinar más de 500 veces. O sea, sufrió más de 500 atentados. Y al final se murió de viejo. Nueva historia que hay aquí, chaval. Más de 8 horas aguantando un mítin. O sea, no sé, nos ha dicho que la gente aguantó las 8 horas completas. No aguanto 8 horas de un mitin político ni harto vino. Bueno, aquí por las calles de La Habana hay unos tejemanejes entre la gente que es brutal. Que si uno le dice que si mañana le puede llevar con el carro a no sé dónde, otro que le debe al otro 2 pesos, el del carro que le paga la carrera mañana cuando se pase por la tarde y abra la peluquería, pero que luego le va a dar unos medicamentos que tiene en casa y unos tomates. Y así es un poco como se mueve esto. Yo te hago un favor a ti, ese se lo hace al otro, el vecino al de enfrente, el no sé qué, el no sé cuántas. Hay un compadreo muy bonito entre cubanos. Me encanta cómo funciona el entramado real de las calles, o sea, cómo hacen negocios unos con otros y a veces no se ha cambiado dinero, a veces se ha cambiado de cosas. Yo te dejo esto, pero tú mañana me dejas esto, yo te llevo a tal sitio y tú me traes esto. Es acojonante. Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only